обстрелы начались у нас, очень серьезные обстрелы, 12 марта. Причем стреляли по факту не войска России, а стреляли полный обстрел, что шел с нашего 6-го участка, вот именно азовцами. Это ежедневно, причем было, я считала, как часто эти обстрелы были. Так вот, обстрелы повторялись от 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд. Вот обстрел, обстрел, обстрел. Todos los militares ucranianos que estaban en la planta Azovstal fueron hechos prisioneros y se encuentran en la República Popular de Donetsk. Así lo confirman las autoridades locales. Precisan que los mercenarios extranjeros y los nacionalistas del batallón Azov serán juzgados en un tribunal internacional. Nuestra compañera Carla González ha recopilado algunos datos sobre este batallón y cómo Occidente ha ido cambiando su percepción sobre este grupo militar. ¿Qué tal, Carla? Cuéntanos, ¿qué se sabe sobre ellos? Sí, bueno, empecemos con lo más actual, porque ya estamos viendo declaraciones por parte del vicecanciller de Rusia de que no descarta la posibilidad de que exista la discusión sobre un posible intercambio de soldados entre rusos y ucranianos. Y desde la República Popular de Donetsk ya han hablado sobre el futuro de estas personas que se rindieron. Escuchemos. En cuanto a su destino, todo es bien obvio. Ahora se encuentran en el territorio de la República Popular de Donetsk. En el futuro se planea que se instale un tribunal internacional. Ahora estamos en el proceso de preparación de los documentos pertinentes. Se está redactando la carta del tribunal. Y ahora sí, pasemos a Azov. ¿Quiénes son y qué sabemos sobre ellos? Ya hemos hablado bastante sobre ellos, así que analicemos un poco cómo están asociados con esta ideología de ultraderecha y neonazi. También fue creado en el 2014, en mayo del 2014, y solamente menos de un año después ya era parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Vemos que son voluntarios que se alistaron en este batallón. También analicemos un poco los emblemas, las imágenes que usan. Este es el símbolo de Azov y vemos mucha comparación con los símbolos de la Alemania nazi, como ya lo vemos aquí. Lo vemos en sus uniformes, en la ropa, en redes sociales también, y también en los cuerpos. Vemos tatuajes de las personas que se rindieron de esa planta de Azovstal, y vemos también la simbología del Tercer Reich, obviamente, y cuando se sacaban las camisetas o los pantalones, podríamos ver en distintas partes de su cuerpo cómo tenían esta simbología. Pero también escuchemos de parte de los ciudadanos que vivieron acciones de estos mismos grupos. Это фашисты, что вы хотите? Они говорили, будут уходить, тут будет нам фарш. Как они сделали? Когда будем уходить? Уходите, это еще с 14-го года они уходили. Националисты, Азов, потом правый сектор, в тупую расстреливали город. Это видели практически все, ну, я с левого берега, все жители левого берега. В тупую расстреливали. Один человек видел, мой сосед видел, стоит миномет, он видит, как стреляют, и буквально через улицу ложится снаряд. ДНРовцев, ни России, там ни никого не было. Стоял танк вот за вот этой. А вот тут за нашим домом стояла военная машина. И они что-то это видно сюда в них целились. И в 73-м доме они в подвале на первом этаже они прятались там. А чей танк, кто прятался, я прослушал? Нацики. А. Ну, нацики или Азов, я там знаю. Ага. Bueno, hemos visto que este batallón Azov no solo ha estado en la planta Azovstal. Así es, vemos aquí un mapa para analizar dónde están situados en el sur de la República Popular de Donetsk, como decías, en Mariupol, en la planta Azovstal, pero también en Yurievka y en Ursuf. Las personas que salieron de ahí también han, hemos analizado también lo que han dicho, no solamente antes de haberse rendido, sino después. Escuchamos. Thank you.
26 лютого, 10 година ранку, місто Маріуполь. Полк Азов разом з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні, а не ворожі танки, а не ракетні удари, а не ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Discurso en cómo los medios de comunicación hablaban ya desde 2018 de este grupo ultranacionalista, como el más destacado de Ucrania, lo decían. Hablaban de que ya eran milicias neonazis, esto desde marzo del 2018. Pero ¿qué sucede luego? Porque están hablando ya de una extrema derecha cuando los medios aún no tenían mucho referencia de lo que estaba sucediendo en la zona del Donbass. Ya estamos escuchando de ultranacionalistas del regimiento Azov. Pero ya a partir de ahora estamos viendo otros titulares como los héroes, las historias de interés humano. Vemos cómo se habla de que esta es la batalla de Mariupol, los héroes de nuestro tiempo. Muchos de estos medios de comunicación lo decían así, incluso que era una resistencia ucraniana y que todos los países debían estar apoyando esto. Ahí nos deja sin duda un análisis, una comparación de por qué tienen que hacer que esta pelea sea una guerra para que involucre a cada vez más países. Bueno, sin duda preocupante, te agradecemos por todos esos datos. Nevjerojatna je laž i licemjerje da su sankcije i zabrana uvoza ruske nafte i plina. One su uistinu okrenute prema pola milijarde građana Evropske unije i još milionima građana ostatka Evrope. Da je to istina, da se želi spriječiti, odmah bismo uveli iste takve sankcije i protiv Saudijske Arabije, koja vodi rat u Jemenu već nekoliko godina. Ne bismo uvozili naftu i plin od Sjedinjenih Američkih Država, koje su sudjelovale u najvećem broju ratnih sukoba od svih drugih država u Evropi i svijetu u posljednjim desetljećima. Jedini koji će nastradati i stradaju su građani Evropske unije. Prestanimo s ovim suludim odlukama. Hvala. En la planta Azovstal se encuentran ahora en la República Popular de Donetsk y las autoridades locales ya han anunciado los preparativos de un tribunal internacional. Mientras tanto, hablemos del perfil de los combatientes del nacionalista batallón Azov, su posible destino. Nuestro corresponsal Galo Fernández ha estudiado el tema y está con nosotros para compartir los datos. Galo, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre el futuro que se les avecina a Azov. ¿Qué tal, Chavín? Bien, como decía, ¿no? El batallón Azov se ha rendido entonces en Azovstal y se empieza a hablar de la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Lo dijeron esto desde la Cancillería de Rusia. Por otra parte, desde la República Popular de Donetsk comentaron la necesidad de que contra ellos se abra un juicio en un tribunal internacional. En cuanto a su destino, todo es bien obvio. Ahora se encuentran en el territorio de la República Popular de Donetsk. En el futuro se planea que se instale un tribunal internacional. Ahora estamos en el proceso de preparación de los documentos pertinentes. Se está redactando la carta de tribunal. ¿Por qué juzgarlos? Bueno, veamos de qué hablamos cuando hablamos de Batallón Azov. Están muy vinculados con la ideología neonazi y de extrema derecha. Este batallón fue creado en mayo del 2014, hace 8 años entonces por voluntarios, pero muy rápidamente, en menos de un año, ya había sido incorporado a la Guardia Nacional de Ucrania. Sus vínculos con la Alemania nazi van más allá de la ideología, como vamos a poder apreciar aquí. Sus emblemas también son muy similares. Aquí están los del batallón Azov y aquí otros logos que están vinculados con la Alemania nazi. Todos estos logos, además, emblemas que ellos utilizan en su vestimenta, que de ninguna manera tratan incluso de ocultar. Y esta
ideología neonazi la llevan realmente, así literalmente, a flor de piel, como vemos acá. Muchos tatuajes, estos son uniformados que se rindieron, que se entregaron precisamente en la planta de Azovstal. Y además, ahora les propongo que escuchemos testimonios de ciudadanos que tuvieron que sufrir las acciones de este batallón. Это фашисты, что уходили? Они говорили, будут уходить, тут будет нам фаш. Как они сделали? Когда будем уходить? Уходите, это еще с 14-го года они были. Националисты, Азов, потом правый сектор в тупую расстреливали город. Это видели практически все, ну, я с левого берега, все жители левого берега. В тупую расстреливали. Один человек видел, мой сосед видел. Стоит миномет, он видит, как стреляют, и буквально через улицу ложится снаряд. ДНР-овцам, ни России, там ни никого не было. Стоял танк вот за вот этой. А вот тут за нашим домом стояла военная машина. И они что-то видно сюда в них целились. И в 73-м доме они в подвале на первом этаже они прятались там. А чей танк, кто прятался, прослушал? Нацики. Не нацики тебя, а зоя там, знаете. Ага. Por cierto, estos testimonios siguen siendo silenciados en Occidente. Ahora, esta acería Azovstal no era el único bastión de este batallón. ¿Qué otras bases tenían, Dal? Así es, últimamente se habló mucho de Azovstal, pero vamos a repasar cuáles eran otras bases importantes que manejaba este batallón. Se ubicaban ellas al sur de la República Popular de Donetsk. Eran tres: Mariupol, Yurivka y Ursup. Hay que decir que todas estas ya están siendo controladas por las Fuerzas Armadas rusas. Y también convengamos que este batallón neonazi tenía una retórica muy combativa que tuvieron que ir modificando con el devenir de los acontecimientos. Escuchamos. Шосте лютого, 10-та година ранку, місто Маріуполь. Полк Азов разом з Збройними силами України, Національною гвардією та іншими силовими структурами надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будемо битися до останньої каплі крові. Нам не страшні ані ворожі танки, ані ракетні удари, ані ворожа авіація. Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Bien, y la prensa occidental también tuvo que acomodar su discurso para darse vuelta como un panqueque. Al principio eran ultranacionalistas, por ejemplo, los denominaban así, a los miembros del batallón Azov. Veamos otro ejemplo, milicias neonazis, podemos leer aquí en el diario.es. Y uno más, repasemos, neonazis y la extrema derecha. Y de repente pasaron a ser ya héroes. Aquí vamos a ver algunos titulares, por ejemplo, héroe de Mariupol, podemos leer aquí en La Razón. Otro titular más pone desde The Guardian, dice héroes de nuestro tiempo, titular que ha sido escrito por alguien que leyó no muy bien la literatura clásica rusa. Bueno, por lo tanto, para cerrar, creo que habría que ver qué es lo que lleva, qué intereses persiguen aquellos que deciden romantizar tanto el neonazismo como la ultraderecha. Todo un lavado de imagen. En una charla con estudiantes rusos, el ministro de Relaciones Exteriores del país eslavo volvió a comentar el porqué de la operación militar en Ucrania. Además, habló de las perspectivas de las relaciones entre Rusia y Occidente. Hay una lista de amenazas específicas a la seguridad de la Federación de Rusia, no solo en el sentido físico, sino también en el cultural. A una gran parte de la población ucraniana se le impide por ley seguir utilizando su lengua materna, criar a sus hijos de un modo cultural ruso y en idioma ruso, etc. Por eso, tras muchos años de advertencias y sin tener otra opción, empezamos a proteger los intereses vinculados con la seguridad de la población rusa en Donbass. Ya ven la reacción de nuestros colegas occidentales. Han demostrado que no pueden vivir como lo indica la Carta de la ONU, es decir, según la igualdad soberana entre los estados en la que se basa la organización. Para los países occidentales, se trata solo de su propia soberanía. La situación de las relaciones diplomáticas de los países occidentales con Rusia ahora depende totalmente de ellos. Las mejoras ocurrirán cuando Occidente supere su fiereza y se dé cuenta de que Rusia existe, de que no piensan desaparecer, y estoy convencido que se está fortaleciendo año tras año. Si nos quieren proponer algo relacionado con la reanudación de las relaciones, consideraremos seriamente si lo necesitamos o no.
Ahora no estamos simplemente creando una especie de sustitución de las importaciones. Debemos dejar de depender totalmente de cualquier tipo de suministros occidentales para garantizar el desarrollo de los sectores críticos para la seguridad, la economía y la esfera social de nuestra patria. Solo confiaremos en nosotros mismos y en aquellos países que se han mostrado fiables y que no bailan al son de nadie. Si los países occidentales entran en razón y ofrecen alguna forma de cooperación, lo consideraremos.